señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos relata el Evangelio de la Misa, que he puesto ya el sol comenzaron a traer a Cristo numerosos enfermos para que los curase. Es muy posible que aquel día fuera sábado, pues al caer el sol ya no obligaba el famoso descanso sabático que cumplían los rigurosos seguidores de la ley de Moisés, tan escrupulosamente observado por los fariseos. Se ve que los enfermos eran muy numerosos. El otro día alguien me preguntó que cuántos milagros hizo Cristo y que estén recogidos en los evangelios. Y me dijo un número concreto. Le dije, bueno, parece que son muchos más, ¿no? Porque hay momentos en el que, como en este que estamos tratando, vamos bueno, a trata los hipnóticos por San Lucas y también San Marcos, los enfermos eran muy numerosos, dice, señala que toda la ciudad se había juntado delante de la puerta. Y San Lucas, que es el de la misa de hoy, nos ha dejado el detalle singular de que los curó imponiendo las manos sobre cada uno. Singulis manus imponens. Se fija atentamente en los enfermos. Señor, tú vas pasando, pero no es una masa por la que vas pasando, sino que te fijas singularmente en cada uno de los que tienes delante, como acostumbran a hacer en las exposiciones y bendiciones eucarísticas en Lourdes, donde el sacerdote, con Jesús, llevándolo en la custodia, Va bendiciendo uno a uno a cada uno de los enfermos que están puestos allí en las camillas, o en la silla, pero son camillas, y les dedica toda su atención. Porque toda persona es única para ti, Señor. No somos un número dentro de la masa, sino que para cada uno tiene su mirada. Todo hombre, toda mujer, toda persona, es siempre bien recibida por Jesús y es tratada por Él con la dignidad incomparable que merece siempre la persona humana. Comentando este pasaje del Evangelio, San Ambrosio, iba a decir padre de San Agustín, en el sentido de que fue el que movió a San Agustín a la, a la conversión, eh, las oraciones de Santa Mónica también, ¿no? Pero, evidentemente, pero, pero la predicación de San Agustín, de San Ambrosio, a un maestro de retórica como era San Agustín, fue algo que le impactó mucho. Pues San Ambrosio comenta que desde el comienzo de la Iglesia ya buscaba a Jesús a las turbas. ¿Y por qué? Se pregunta. Porque para curar no hay tiempo ni lugar determinados. En todos los lugares y tiempos se ha de aplicar la medicina. Nos muestra el Evangelio esa infatigable actividad de Cristo y nos enseña el camino que debemos seguir nosotros con quienes están alejados de la fe, con tantas personas, con tantas almas que no se han acercado a Cristo para recibir de él la curación. Ningún hijo de la iglesia Santa, dice San José María en Forja, puede vivir tranquilo sin experimentar inquietud ante las masas despersonalizadas. Rebaño, manera, manada, piara, escribir alguna ocasión. ¿Cuántas pasiones nobles hay en su aparente indiferencia? ¿Cuántas posibilidades? Es necesario servir a todos. Imponer las manos a cada uno, singulis manus imponens, como hacía Jesús, está citando el Evangelio de hoy, para tornarlos a la vida, para iluminar sus inteligencias y robustecer sus voluntades, para que sean útiles. Bueno, pues le pedimos al Señor ahora en este rato de oración, en estos últimos días de agosto y comienzo ya. Del curso de septiembre, pues que abramos nuestro corazón a nueva gente, que abramos nuestra mirada y ampliemos nuestra mirada a más gente, que procuremos llegar a más, que procuremos no dejar a nadie de lado, no desechar a nadie. Señor, que procuremos servir a todos. Tratarlos como tú lo hubieras hecho en nuestro lugar, con ese mismo aprecio, con ese mismo respeto, a cada uno individualmente teniendo en cuenta esas circunstancias peculiares, su modo de ser, el estado en que se encuentra, sin aplicar a todos la misma receta. Vemos que, y repartir la receta como aquel médico que comentaba, ¿no? ¿Eh? que Dios te la depare buena, ¿no? pues, pues que, que a todos, a cada uno en concreto, tratar a cada alma como la dignidad que tiene, la dignidad de criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Y además, hija de Dios. Cuando aquella tarde, es una anécdota muy conocida, no sé si es una anécdota o un cuento, ¿no? pero como lo he leído en muchos sitios, cuando aquella tarde llegó a la estación, le informaron que el tren en el que iba a viajar venía con casi una hora de retraso. Ayer me comentaba justo que viniendo de, de Andalucía, y eh, que todos los trenes de Andalucía tuvieron un retraso tremendo, eh, el albia que venía cogió el tren a las 2 o algo así, o eh, allí en en Puerto de Santa María y llegaron a Madrid a las 3 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, es decir, 12 horas después. Pues a este que cuenta le dijeron que llegaba con un retraso. La señora, fastidiada, compró una revista y un paquete de galletas y una botella de agua para pasar el tiempo. Buscó un banco en el andén central y se sentó dispuesta a la espera. Mientras hojeaba su revista, un joven se sentó a su lado y empezó a leer un periódico. En un momento aquel muchacho, sin decir palabras, agarró el paquete de galletas, lo abrió y empezó a comerlas una a una. La señora, enfadada, no quería ser grosera, pero tampoco estaba dispuesta a pasar por alto aquel descaro. Y ella cogió el paquete, otra galleta, y mirando ostensivamente al joven, se puso a comérsela. Bueno, pues eh, como respuesta, el joven sonriente cogió otra más y siguió comiendo, y la escena se fue repitiendo. Una galleta a uno, una galleta a otro, entre miradas y miradas, unas sonrientes y otras enfadadas. Ella pensaba cómo puede ser tan descarado. Con calma, el joven alargó la mano, tomó la última galleta y con mucha suavidad la partió exactamente por la mitad y con delicadeza le ofreció la media galleta a su compañera de banco. Gracias, dijo la señora con cierto retintín. De nada, le contestó el joven. En ese momento llegó el tren, la señora furiosa, subió a su vagón y se sentó en su asiento y vio que el joven eh, pues, seguía allí. ¡Qué insolente, qué maleducado! ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué futuro nos espera con esta juventud que se ha comido mis galletas? Abrió el bolso para buscar la botella de agua que le había dado sed comer las galletas y comprobó ante su asombro que su paquete de galletas estaba allí entero. El muchacho no se había cometido, comido su paquete de galletas, sino el suyo y nada más que la mitad. Bueno, pues eh, te cuento esto porque a veces los prejuicios nublan la inteligencia y no nos dejan ver la verdad. Y para conocer la verdad hace falta amarla más que uno mismo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que ver en las almas almas a Cristo. Hemos de ver a Cristo. Son gentes que vienen a nuestro encuentro por motivos profesionales, de vecindad, de familiar, de viaje, de afanes, de circunstancias, de aficiones comunes. Y otros que nosotros vamos a buscar a donde se encuentran para llevarlos hasta el Señor. Como el médico, dice San Juan Crisóstomo, busca al enfermo. Con una sola alma que se salve por la mediación de otro, puede obtenerse el perdón de muchos pecados. Pues esto también a nosotros nos remueve, ¿verdad? El saber que el Señor nos perdonará muchos pecados por la salvación de una sola alma. Aprendamos en este rato de oración, o continuemos recordando en este rato de oración, a tener el mismo interés de aquellos que se agolpaban junto a la puerta llevándole los enfermos para que los curase. La escena claramente es en Cafarnaún, porque si eh, llevaban tantos enfermos, tiene que ser en Cafarnaún y en la casa de Pedro, además, ¿eh? en la casa de Pedro. Pues acerquémonos y acerquemos tantas almas a Cristo. Aprendamos, te decía antes, ¿no? a tener ese mismo interés, ese deseo de acercarles a las almas una a una, con gran atención, con gran cariño, con gran esfuerzo. Como el médico, dice San Juan Cristóbal, busca al enfermo. a tener el mismo interés de aquellos que llevaban a los enfermos, no solamente los que llevaban al paralítico y lo descolgaron desde el techo de la casa, sino a todos los que estaban empujando para ponerlos delante del Señor, que estaría reunido con la gente pues, en ese patio interior de la casa. Que veamos a cada uno singuli manus impones con la que Jesús les atendía. Para llegar hasta Cristo hay un camino, a veces largo, ¿eh? que es preciso recorrer con paciencia y constancia. Él espera a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares. A todos los ayudaremos como Jesús hacía, uno a uno, teniendo en cuenta sus circunstancias peculiares, su edad, sus enfermedades del alma y del cuerpo. Y hemos de saber valorar a cada uno en ese precio infinito de la sangre redentora con la que el Señor los rescató. Al acompañarlos hacia Jesús encontraremos resistencia, claro está, no va a ser todo de color de rosa, todo facilísimo, la gente agolpándose en la puerta y nosotros abriéndole la puerta para que entren, no, 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 no. Quizá durante mucho tiempo, son consecuencias de la dificultad de los hombres para secundar el querer de Dios por las secuelas del pecado original que dejó en el alma, que se agravaron después por los pecados personales. Cada vez que conocemos historias de personas, yo personalmente, ¿eh? <coughs> y claro, con el paso del tiempo, los sacerdotes conocemos a más gente y. Y vas conociendo, y en principio, pues al sacerdote, le abren su alma y le cuentan su vida, te quedas sorprendido ¿eh? de la paciencia que tiene Dios. Otras veces esa pasividad es consecuencia de la ignorancia que padecen o del error. Y esto nos llevará a rezar, a rezar más por los demás y a ofrecer sacrificios y mortificaciones, a ofrecer horas de trabajo a intensificar la amistad más cuanto mayor sea la oposición. Y la fe nos llevará a comprenderlos y a disculparlos con un corazón grande, pero conociendo bien que la meta está en que conozcan y amen a Jesucristo. El mayor bien que podemos hacerles, el más grande de todos los favores y beneficios, mucho más que cualquier herencia o cualquier pues no sé, gestión económica, gestión profesional o que sea. Paciencia, 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 paciencia. ¿Mm? Esa paciencia que hay que tener a veces con la persona querida. ¿Eh? Ahora ya no se escriben los epitafios, ¿no? Pero, bueno, a veces sí. Pero eh, se cuenta de que una viuda... viuda Mandó escribir en la tumba de su difunto marido el siguiente epitafio: Descansa en paz, querido esposo, hasta que venga de nuevo a reunirme contigo. Bueno, pues se ve que. Se que. Bueno, pues. <laughs> no sé cómo sería la vida del esposo, pero bueno, ella lo tenía claro, ¿no? Que había descansado en paz después de separarse de ella. Bueno, pues nosotros tenemos esa actitud paciente, ¿no? Con pues la gente. Que, que todo el mundo tiene sus modos de ser y sus manías y sus eh, pues sus atranques y su. bueno. Paciente, que nunca es paciencia, que nunca es abandono de Sidia, la paciencia, al contrario, es parte de la virtud de la fortaleza. ¿eh? La paciencia supone una perseverancia tenaz en conseguir los frutos deseados. Eh, no sé por qué el otro, de eh, eh, la convivencia, este curso, eh, alguien comentó cosas de, de un sacerdote que, que todos conocéis, eh, que estaba en Madrid, porque yo lo conocí, ahora está en Valencia, pero yo lo conocí cuando estaba en Sevilla, y recuerdo una meditación suya en verano, eh, en verano, en la convivencia, estábamos en el curso de verano en, eh, en Granada, y como de, esta, de estos efectos especiales que utilizaba a veces, ¿no? Empezó a golpear la mesa, eh, hablando de tenacidad, tenacidad. Claro, nos empezamos a reír, ¿no? A los, a, al minuto nos empezamos a reír, pero es que la cosa continuaba, ¿no? A los dos minutos ya nos reíamos mucho más, pero ya es que no sabíamos qué hacer, porque claro, seguía, seguía, hablando de la tenacidad. Pero vamos, bueno, a mí se me quedó clarísimo, que no estaba hablando de caridad, ni estaba hablando de fe, ni de esperanza, ni de laboriosidad, estaba hablando de tenacidad. Y han pasado de esto ya pues eh, 50 años, casi 50. Sí. Pues, tenacidad, eh, la fortaleza. ¿no? Muchas veces han salido esa caminar poco a poco, como por un plano inclinado, decía San José María, sin, sin desanimarnos jamás porque nos parezca que no avanzan o que quizá retroceden. El Señor ya cuenta con esas situaciones y da las gracias oportunas. Él ya impuso las manos sobre cada uno desde el momento mismo en que decidimos junto al salario acercarles a Él. Porque claro, lo llevamos a la oración. Desde el comienzo de todo apostolado bendice los deseos de acercarle a esas almas que por diversas circunstancias están próximas a nuestro vivir diario. Si las personas tardan en responder, será preciso recordar la paciencia que Dios ha tenido contigo y conmigo. Y considerar lo mucho que nos ha perdonado. Y las incontables veces que le hemos hecho esperar. ¿Qué esperas las de nuestro Dios con nosotros? Eh? ¿Cuánto ha guardado ante la puerta del alma? Si el Señor nos hubiera abandonado cuando no respondimos, cuando no conseguimos, quisimos oír su llamada, qué lejos nos encontraríamos ahora de Él. Nuestro, nuestro empeño está bien, pero el empeño del Señor es mayor. Nuestro empeño nunca será estéril, porque en el apostolado nos mueve el amor al Señor y no pues, el que los demás nos aplaudan o reconozcan nuestros triunfos personales y que vayamos marcando las piezas cazadas en la culata del fusil. ¿no? Y algunos llegarán hasta él después de unos días de trato, otros después de no pocos años. Unos en la primera conversación, otros tras una larga dilación. Unos podrán correr desde el principio, otros apenas tendrán fuerza para dar un corto paso. Y a cada uno hemos de tratarlo en su peculiar situación humana y sobrenatural, sin cansarnos, sin abandonarnos. El médico no utiliza la misma receta para todos, ni el sastre, la misma talla, ni el mismo modelo. Eh, a mí me sorprende a veces los médicos, sobre todo los médicos de cabecera, cuando te dan unas recetas o te dicen unas soluciones a tus males, que tampoco es que sean grandes cosas, son pequeñas cosas, ¿no? Pero eh, te recetan cosas que me sorprende muchísimo. ¿eh? Ayer mismo eh, le preguntaba, le hacía una petición al médico de que porque me dolía el oído. Entonces, pues me volvió, me lo miró, me dijo, pues sí, tiene una pequeña inflamación, pero... Yo creo que podemos intentar no darle antibióticos todavía. ¿m? Y pues tiene acceso a una plancha, sí. Pues coja este, el Kleenex. Este Kleenex, me enseñó un Kleenex que tiene que ver. Un Kleenex, caliéntelo con la plancha y póngaselo en el oído. Y hágalo así varias veces. Ya verá cómo esto le va a ayudar. Y efectivamente, yo pensaba que estaba haciendo con la receta de la, de la abuela. ¿no? Genara, pero bueno, no sé. Pero no, pues sí, pues sí, efectivamente me ha, me ha ayudado, lo estoy notando. No sé si será una cosa psicológica, pero la realidad es esa. Entonces, bueno, pues el médico no utiliza la misma receta. No, el agua antibiótica ya está. Ni desastre nada. Vamos, decía la apóstol Santiago, vosotros hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el ladrón, labrador, perdón. Como el labrador con la esperanza de recoger el precioso fruto de la tierra aguanta con paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Esperad pues también vosotros con paciencia y esforzar vuestros corazones. Con prudencia natural y sin falsas prudencias humanas insistiremos a los eso, compañeros de trabajo, amigos, parientes. Todo unido a esa gran caridad y comprensión, pues solamente buscamos su bien. Si los enemigos de Dios insisten, y lo comprobamos, ¿eh? porque seguimos comprobando cómo siguen buscando y promoviendo leyes contrarias a la ley de Dios y al bien de las personas. Seguimos comprobando cómo con paciencia tienen unas metas que se las proponen conseguir y las van consiguiendo. Y la van consiguiendo, a pesar de esto y de lo otro y tal, la van consiguiendo. Y procuran hacer mal, o bien el mal, si quieres, ¿no? ¿Cómo no vamos nosotros a empeñarnos en buscar su bien? Tú sabes, Señor, que solo buscamos lo mejor para ellos. Lo mejor eres tú mismo, que te das a quien quiera acogerte. Como relata en el Evangelio, aquella tarde, de sábado, hemos quedado posiblemente, fueron muchos los que recibieron la curación y una palabra de aliento, un gesto de comprensión por parte del Maestro. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno los curaba. Qué alegría para los enfermos y para quienes los habían acercado hasta Jesús. El apostolado lleno de sacrificio es a la vez un quehacer intensamente alegre. Qué gran tarea llevar a nuestros amigos hasta Jesús para que Él les imponga las manos y los sane. Tenemos alguna cosa más importante que hacer. Claro, eso lo hacemos a través del trabajo, lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través del sacrificio, pero lo hacemos también directamente. A la mañana siguiente Jesús se había retirado a rezar a un lugar solitario también temprano, como solía hacer. Salieron en su busca y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie también a otras ciudades el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por la sinagoga de Judea. Hoy también son muchos los que no conocen a Cristo y el Señor pone en nuestro corazón la urgencia de combatir tanta ignorancia, difundiendo por todas partes la buena doctrina con iniciativa y maneras bien diversas. Tal misión, nos recuerda el Papa San Juan Pablo II, no es exclusiva de los ministros sagrados o del mundo religioso sino que debe abarcar los ámbitos de los hogares de la familia de la escuela todo cristiano ha de participar en la tarea de formación cristiana ha de sentir la urgencia de evangelizar que no es para mí motivo de gloria sino que se me impone dice san Pablo y lo citaba san Juan Pablo II en Granada eh un discurso en Granada en el año 82. Solo si miramos a Cristo, si le tratamos con ese amor, venceremos la pereza y la comodidad. Saldremos de a lo mejor de nuestra torre de marfil que cada uno tiende a construirse a su alrededor. Que no tiene por qué ser de marfil, ni tiene por qué ser de madera, ni tiene por qué ser de, de mampostería, no tiene por qué ser de, de ladrillo. ¿eh? Puede ser de nuestras ocupaciones, de nuestros planes, de nuestros gustos, de nuestros trabajos, y no salimos fuera. Y haremos que muchos ciegos vean, que muchos sordos le oigan, que muchos paralíticos caminen a su lado. Pues el Señor cuenta con nuestra colaboración. Sucedió en Sevilla. Un sacerdote llevaba solemnemente el viático a un pintor que estaba enfermo gravemente. Un monaguillo le acompañaba. Después de la administración del viático y de una alargación de gracias, el incensario que llevaba el monaguillo se apagó. El pintor le pide al monaguillo un carbón apagado. El pintor, el que está allí moribundo. Y con él y con mano temblorosa dibujó en la pared blanca el rostro de Cristo. El morillo admirado exclamó, ¡qué dibujo tan bonito del rostro de Jesús! ¿Cómo me gustaría saber dibujar yo así? Y el pintor le dijo, Hijo, si quieres dibujar bien el rostro de Jesús y el de María, procura antes quererlos con todo tu corazón. El niño no olvidó ese consejo. Y él también fue un pintor muy conocido, es más, fue el gran Murillo. Pues que amemos a Cristo para poderlo pintar en nuestra oración y contemplemos también a esas personas que nos rodean, que hemos hecho hasta ahora para acercarnos al Señor, que repasemos a las almas que nos rodean. Y nos ayudará a hacer una apostolada incesante la consideración de que el bien o el mal. Que se realiza tiene siempre un efecto multiplicador, como esas, hablan San José María en camino, de esas olas, ¿m? esa piedra caída en el lago, ¿eh? que se va expandiendo en unas olas y otras, círculos, círculos. Quienes aquella tarde sintieron que Cristo se paraba a su lado y les imponía sus manos, experimentaron que su vida ya no podía ser como de antes. Se convirtieron también en nuevos apóstoles. Que irían difundiendo por todas partes que existía el camino, la verdad y la vida. Y que ellos la habían conocido. Lo fueron pregonando en la familia, en su pueblo, en todas partes por donde iban. Y eso debemos hacer nosotros. Y también en el camino nos encontramos con la Virgen del Camino. Esa vocación mariana tan extendida en España, que es patrona de León, de la ciudad de Pamplona y que también da nombre a tantas localidades y a tantas ermitas a lo largo del camino de Santiago. La Virgen del Camino. Pues le pedimos a la Virgen del Camino que nos ayude a acercar a su Hijo, a todas esas personas con las que nos cruzamos en el camino. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.